Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Antes que nada, muchas gracias por tu confianza en este espacio. Al contrario, es un privilegio estar aquí. Ricardo, te lo aprecio, subsecretario. La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el conflicto todavía no resuelto con la CENTE, ahora se agregan los hechos de Nochistlán de hace unos días. Y bueno, la oposición y algunas voces críticas han dicho, están diciendo que al actual gobierno federal le ha faltado o capacidad o eso que llaman voluntad política para resolver estos grandes conflictos sociales que están todavía en el ánimo de todos. ¿Cuál sería tu respuesta a esto, subsecretario? Mira, tenemos una serie de problemas que significan retos muy importantes para nuestro país, pero me parece que nadie puede decir que se trata de problemas o de retos nuevos. Déjame darte un dato. En 2006, en Oaxaca, tuvimos un conflicto que dejó 23 muertos por homicidios de índole político, solamente para tener una referencia, que mantuvo prácticamente cerrada a la ciudad, a la capital y algunas de las regiones. Estuve ahí. A partir de condiciones de violencia. Las movilizaciones en esta parte del país se han convertido en un asunto cíclico, prácticamente ritual. La APO estaba entonces ahí. Cuando uno escucha declaraciones de la dirigencia disidente de la coordinadora, pues encuentra que una de las razones de ser, a partir de la explicación que ellos mismos dan de su organización, tiene que ver con la movilización. Me parece que esto responde pues, a condiciones estructurales que pues, hoy se ven caracterizadas por la importancia de una reforma educativa que pretende pues, modificar el esquema para poner a los estudiantes en el centro, en el eje. Entonces, creo que hay algunos problemas que se presentan año con año desde hace mucho tiempo. Y el tema de los desaparecidos es un tema que ha estado asociado con la violencia en nuestro país. La época más dura de las desapariciones, cuando uno revisa no solamente la estadística, sino las personas, cuando uno se mete a ver los nombres de las personas, se reúne con familiares de desaparecidos, aunque no puede decirse que esto esté de ninguna manera resuelto, ni mucho menos, me parece que claramente sí podemos ver que las épocas más duras están en 2010, 2011. Tenemos un grandes retos en materia de derechos humanos. Estamos trabajando para atenderlos. Y pues ciertamente hay momentos, hay tiempos en donde pues, los problemas se concentran, se juntan. Y eso pues es la agenda que tenemos en la Secretaría de Gobernación, Ricardo. Pareciera ser que hay dos visiones que ponen en una encrucijada al gobierno federal. Por un lado, quienes se pronuncian a favor del diálogo, es decir, de la vía de entendimiento, de acercamiento de posiciones extremas, de búsqueda de consensos y de salidas, y quienes dicen, no, hay que aplicar la ley tal cual y hay que usar la fuerza pública, no importa el precio, para, por ejemplo, en el caso más prototípico, desbloquear las carreteras y garantizar el abasto, así de sencillo. ¿Dónde están ustedes? A favor del diálogo claramente, poniendo el diálogo en el centro de la solución de estos conflictos, porque hay en la historia reciente de nuestro país suficientes evidencias de que hacer de lado el diálogo y privilegiar la vía de la solución solamente a partir de una posición dura, pues tiene consecuencias terribles. Me parece que hay suficientes evidencias de que es indispensable hacer un esfuerzo y jugársela con el diálogo y con la negociación, sobre todo en un país y en una sociedad tan, pues, tan polarizada, con tantas diferencias como la nuestra. Y pues es lo que ha hecho, construido el gobierno del presidente en esta etapa. Claro, también planteando hace algunos días que estábamos en un límite, porque había, a partir de esos bloqueos,
condiciones de riesgo para la población, no solamente por la molestia que representa un plantón, sino por el desabasto de artículos básicos, de medicinas. Y entonces el secretario de Gobernación lo que le dijo, pues en primer lugar a los manifestantes, a la coordinadora, es: estamos en un límite, y si no somos capaces hoy, mediante el diálogo, de liberar las vías principales, pues lo que procede necesariamente es una acción de fuerza, es la liberación a partir de la utilización de la fuerza pública. Yo creo que por fortuna, aunque no podemos decir que el asunto se haya resuelto en ese momento, me parece que a partir de ese momento comenzaron a distenderse las cosas, comenzaron a liberarse las vías principales. No es lo que queremos, no es para lo que estamos trabajando, pero hoy los bloqueos en esa región pues son prácticamente marginales. La información que estaba escuchando el día de hoy, de lo que pasó el día de hoy, refiere a algunas manifestaciones, algunos actos de información, pero prácticamente todas las vías importantes han sido liberadas en Chiapas, en Oaxaca. Y pues yo creo que hace mucho tiempo sabemos que las mejores guerras son las que no se libran. Claro, las mejores guerras son las que pueden resolverse sin necesidad de pelear, y yo creo que esta hoy está comenzando a mostrar distensión y diálogo. Y por otro lado, están sentados en la mesa también los maestros, los de la coordinadora, y también los maestros del CENTE, en un proceso de negociación para avanzar en la reforma. El gobierno ha dicho que los márgenes de la negociación están en la reforma constitucional, que es tiempo de revisar todo el paquete pedagógico que tiene que ver con planes, con programas, y es el proceso que está arrancando ahora. Hay también una petición del otro lado, la otra parte, que es quien representa la otra visión, que son Mexicanos Primeros, que hoy publican un desplegado y que también hacen referencia a la necesidad de avanzar en todo el paquete pedagógico, porque es todavía un asunto inconcluso de la reforma, ¿no? Ahora, entre esas posiciones extremas, puede haber una posición de acercamiento en donde, aprovechando, digamos, la ventaja que puede tener la discusión de asuntos pedagógicos, de la planeación de la educación, si debemos privilegiar el humanismo o la tecnología, qué sé yo, cosas verdaderamente de fondo, hacia dónde van los modelos educativos desde el preescolar hasta la universidad, en fin, que esa materia pudiera significar un acercamiento entre ambas partes para, si bien no renunciar a una reforma que todos sabemos que es absolutamente necesaria, pero el cómo es lo que está a discusión. ¿Es ingenuo pensar que podemos acercarnos por ahí a ello, a una solución? Bueno, yo creo que es realista decir que los márgenes son estrechos, es realista decir que los espacios de negociación son espacios estrechos, pero que hay que hacer todo el esfuerzo para aprovechar ese margen, aunque sea estrecho, y construir a partir de ello los acuerdos que se requieren para salir adelante, para sacar adelante una reforma que es indispensable, atendiendo también estas visiones que deben ser escuchadas porque representan pues una parte también relevante, no solamente de este magisterio disidentes, sino también de comunidades, de padres de familia. Entonces, sí, son márgenes estrechos, pero hay que trabajar y construir dentro de esos márgenes. Ahora, por otra parte, en lo que hace a los otros casos, concretamente los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y los hechos recientes de Nochistlán, tú te has estado reuniendo con los padres de familia, los familiares, pues, de las víctimas. El propio presidente Peña Nieto hace no mucho reconoció que había un mal humor social, pero hay también quienes se sienten, como decía aquella dostoyevskiana novela, ofendidos y maltratados, pues, humillados y ofendidos. Humillados y ofendidos. ¿Cómo percibes tú realmente esta actitud de quienes se sientan a la mesa con la carga de muertos, de sus seres queridos, etcétera? ¿Están rabiosos? ¿Están todavía con algún hilo de esperanza? ¿Están confiados en que se pueda llegar a la solución
de estos casos tan dolorosos que siguen siendo una herida abierta en la conciencia del país? Tú, como responsable de los derechos humanos. No hay un tema más, más difícil, no solamente en términos profesionales, sino en términos personales, porque es imposible no vincularse incluso emocionalmente con los casos, que los casos de los desaparecidos. Los desaparecidos representan, me parece, el reto principal que tenemos en materia de derechos humanos y la parte más difícil de la tarea de quienes tenemos alguna relación con el tema de los derechos humanos. Porque solamente hay una cosa peor que la muerte de un familiar, y eso es la desaparición de un familiar, porque son condiciones en donde la certidumbre de la muerte representa un consuelo. Ricardo, para un familiar de un desaparecido, para una madre, para un padre, para un hermano, saber que su hijo está muerto, tener la certidumbre de que su hijo está muerto, porque aparece un pequeño resto óseo que puede analizarse. El proceso es terrible. Es terrible, es terrible. Entonces, estamos hablando en este caso de un grupo muy importante de personas que son padres de desaparecidos. Y estamos obligados, me parece, como gobierno, a vincularnos y a relacionarnos con ellos a partir de eso, a partir de lo que son de familiares de desaparecidos. Y para ellos hay certidumbres que son indispensables, porque son sus derechos. El derecho a la verdad, el derecho a la justicia, el derecho a la búsqueda, el derecho a saber exactamente qué fue lo que sucedió. La instrucción que nosotros tenemos por parte del presidente en su momento, en el momento de la reunión con los padres y ahora del secretario de Gobernación, es, por un lado, avanzar y garantizarle a los familiares que cualquier información, cualquier indicio sobre el destino final de sus hijos habrá de ser atendido. Esa fue una parte importante de la reunión que tuvieron con el secretario y a la que yo le di seguimiento con ellos el viernes. La petición que ellos hicieron fue para que la Policía Federal pueda acompañarlos en otras búsquedas, en búsquedas en algunas regiones, en cuevas, en cavernas, y la disposición es plena. Cualquier requerimiento de información, de apoyo con la Policía Federal, estará a su disposición. La otra parte la ven fundamentalmente con la PGR, porque es la responsable de la investigación, y pues son cuestiones que tienen que ver con la investigación, en donde lo más importante es que ellos estén cerca de la información y de los avances, y para ellos representa una tranquilidad el acompañamiento de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, en su momento del grupo de expertos y hoy del mecanismo de seguimiento. Ricardo, entonces, ¿en qué estamos en este momento con los padres de los 43 normalistas? Estamos en la definición del mecanismo de seguimiento que tendrá que resolver en los próximos días la Comisión Interamericana, un mecanismo de seguimiento, en primer lugar, para las medidas cautelares, cuatro que dictó en su momento la Comisión Interamericana se refieren a la atención a los normalistas heridos. Estamos haciendo todo lo necesario para atenderlos a ellos y a sus familiares. El segundo, todo el proceso que tiene que ver con la búsqueda. El tercero, el acompañamiento en la investigación. Y el cuarto, todo el conjunto de acciones para la atención a las víctimas. Entonces, hay toda la disposición por parte del gobierno de México para avanzar en este mecanismo. Habrá un mecanismo de seguimiento con la Comisión Interamericana en los términos del reglamento de la Comisión Interamericana, y bueno, confiamos en que en los próximos días resolveremos algunas diferencias que ellos han llamado de matiz, aunque como es natural, pues ellos lo que ponen el énfasis es en donde no están todavía resueltas las cosas. Yo confío en que tendremos un acuerdo y podremos avanzar con los familiares, insisto, a partir de sus derechos, Ricardo. Bueno, pues con más razón, te agradezco tu confianza en este espacio. Al contrario, es un privilegio siempre. ¿Algo más que quieras puntualizar y que no te haya preguntado? Bueno, estamos avanzando mucho en el tema de Nochistlán, se van a instalar dos mesas a partir de esta semana, también lo que exigen es verdad, justicia, atención a víctimas, y ese es nuestro compromiso con la comunidad de Nochistlán, con las víctimas en primer lugar. Roberto Campa Cifrián, subsecretario
de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Gracias de nuevo y este espacio se queda abierto para tratar estos temas cuantas veces sea necesario y así lo consideres también. Gracias a ti, Ricardo. Gracias. Gracias también a ustedes por su atención, por su compañía y sobre todo lo que más aprecio, su confianza en este espacio. Los espero la próxima semana en otro Reporte 13. Hasta entonces, hasta siempre.